Grande 10 no es un auto nuevo para el mercado mexicano. Antes lo podíamos conseguir en mediante la marca Dodge, aunque todavía cargaba las insignias de Hyundai, aquí fue comercializado como Dodge, pero ahora ya Hyundai ya llegó como marca México, tiene pocos meses, desde mayo, y ya se está comercializando a través de sus 14 agencias que piensan abrir este año y que más tarde se expanderán a más números, ¿no? El i10 que estamos recibiendo ahora es un diseño totalmente nuevo. Tengo que decir que para mí, de los autos de su segmento, creo que es de los más atractivos y de los más completos, ¿no? Si bien de otras marcas puedes comprar también autos semejantes, este sí es un auto de gama. No es especial para nuestro país o para países en vías de desarrollo como lo es el Gol o el Renault Sandero, ¿no? Que son autos que pues, son para países que no pueden comprar un Golf, ¿no? O un Clio que ya ni nos llega, pero bueno, es otro tema. En cuanto a equipamiento, creo que pues, está muy bien. Tenemos todo de lo que te puedes esperar de un auto del segmento: Bluetooth, aire acondicionado, entrada auxiliar, entrada de USB. Lógicamente no cuentas con con pantalla táctil ni GPS, ¿no? De ahí en fuera, los interiores, todo el terminado de los interiores lo veo muy bien, lo veo superior a otras marcas. Los botones no se ven chafas en el tablero, el terminado este bicolor de las vestiduras y que se extienden todo en todo el interior del auto está muy bien, lo hace ver de muy buena calidad. Creo que sí le faltaría un poco, lo único que para mí le falta es los controles al volante, sí, estar controlando todo acá, ya sí le falta eso, ¿no? El aire acondicionado es muy bueno, con tantito que lo prendas enfría cañón, hasta le tienes que subir un poquito la temperatura muy fuerte y si te da directo te enfermas en 2 segundos, pero pues, nada más lo desvías, le subes tantito la temperatura y está muy bien. Para la ciudad creo que está perfecto, el motor cumple con su cometido. Lógicamente por el tamaño del 1.2 y la potencia, si a veces le hace falta un poquito, sobre todo en las subidas, bueno, más que nada en las subidas, ¿no? Si vas a bajar revoluciones en segunda, tercera, te cuesta un poco de trabajo que el auto agarre vuelo, pero de ahí en fuera pues todo está súper bien, el rendimiento está excelente, pero es eso, es un auto de ciudad, igual y sí te serviría para darte una escapadita de fin de semana a algún lado cercano para usarlo en carretera, pero sería para ti y otra persona, ¿no? Porque aunque el espacio de la cajuela es muy bueno, sí le falta, si vienen 2-3 personas, las maletas no cabrían y pues, no puedes. O sea, para 1 o 2 personas está bien, para la ciudad igual un poquito más personas sí caben, pero son viajes cortos. El espacio interior para el tamaño está muy, muy, muy cómodo. No le hace falta, no te sientes apretado. Una persona alta y cabe muy bien. No te sientes falto de espacio. Igual y porque es auto de ciudad, una de mis quejas sí es que la dirección es bastante suave, un poquito imprecisa, podríamos decir, pero es un auto de ciudad, ¿no? No estás esperando que tenga la precisión de un sedán más equipado o algo así, porque pues, no se puede, pero está bien, no está mal, sí podría estar mejor, pero no está mal. Entonces, en conjunto con todas las cosas, yo creo que es una muy buena opción. No le hace falta grandes cosas, igual muchos dirán, no, pues es que la pantalla ya tiene que ser de cajón. Sí, igual y sí, pero para mí, a mí no me hace falta, ¿no? Ya todos tenemos en el teléfono los mapas, sí es una distracción más y no lo deberías de hacer, pero bueno, no es que te pierdas y si no tienes el GPS en el auto. Comparado con otros autos de segmento, creo que
como lo dije, el diseño está muy bien, el equipamiento perfecto, la calidad de los interiores muy, muy, muy bien. Entonces, en conclusión, creo que es muy buena opción, muy bien por Hyundai. Si algo tienen los Hyundai es que también son, no dan muchos problemas. Este no nos ha dado ningún problema en el tiempo que lo hemos tenido, y no me he enterado ni he leído de que den muchos problemas. Entonces también por eso esa parte de la economía del auto también nos